Bienvenidos en un programa más de Amigos con ¡Pavel! Y pues bueno, estamos como siempre muy contentos, como cada viernes de 3 a 4 de la tarde nos están sintonizando desde sus dispositivos móviles, desde su tablet, su computadora, en la fila del banco, en el internet, en el trabajo, que no nos escucha el jefe. Y bueno, pues estamos muy contentos porque los invitados del día de hoy están súper poderosos. Nuestro invitado viene llegando de Nueva York. Y bueno, ya sin más preámbulo, por favor, un fuerte aplauso para el señor Carlos Montalvo. ¡Eh! ¡Oh! Estamos aquí de vuelta en su programa Amigos con Power, como cada viernes de 3 a 4. Y pues, quiero por favor un fuerte aplauso para Carlos Montalvo, por favor. Platico y les presumo que pues, vienes llegando de Nueva York, ¿verdad, Carlos? Así es, hicimos una gira de 4 meses por todo Estados Unidos, visitando muchas ciudades, recibiendo el cariño de todo el público mexicano y latino, porque también va mucha gente salvadoreña, guatemalteca, sudamericana. Entonces, es muy bonita la convivencia. Digo, en México me encanta estar y me encanta trabajar para la gente mexicana. Pero es algo como muy especial porque la gente que está en Estados Unidos está esperando que algún artista latino vaya a trabajar. Entonces cuando van, desbordan todo su cariño sobre uno y eso es increíble. No, pues está increíble, Carlos, sí. Y bueno, ya llevas, nos comentabas ahorita fuera de cuadro, más de 20 años de carrera, que se dicen fáciles, pero bueno. Sí, 27 ya para ser exactos. 27 años. Se dice fácil, pero son de mucho sacrificio, traen de muchas alegrías, de muchas satisfacciones. Pero yo creo que cuando tú quieres dedicarte a la profesión que sea, siempre tienes que procurar o buscar la manera de sobresalir y ser, si no el primero, de los primeros, ¿no? Claro. Siempre mi meta ha sido ser, estar dentro de los 5 mejores, ¿no? En lo que se trate, si es salsa, si es cumbia, si tengo que hacer alguna otra cuestión, que sea yo de los primeros. No me gusta ser conformista, ¿no? O sea, me gusta siempre sobresalir, que mi trabajo hable por mí, que hable bien de mí, además. Entonces, creo que he tratado de hacer muchas cosas importantes, gracias a Dios, porque siempre con la bendición de Dios se pueden hacer las cosas. Claro. Y creo que han ido avanzando y saliendo las cosas, ¿no? No, pues está increíble, Carlos. Oye, cuéntanos un poquito, tú comienzas en Veracruz, tú eres originario de Veracruz. Así es. ¿Del puerto? Así es, bueno, nací en Tlacotalpan, Veracruz. ¡Wow! La cuna de Agustín Lara. Así es, pero siempre viví en el puerto. O sea, mi infancia y mi adolescencia fueron en el puerto. Cuando llego, no sé, a la edad de 20 años, 21 años, empiezo en la música y ellos empiezan a buscarme la manera, la música me empieza a llevar por rumbos diferentes porque llego al DF. Me trae un grupo que se llama La Sonora Señorial. Así es. Y bien agradecido con toda la familia Pacheco y con todas las agrupaciones con las que he estado. Siempre todas las agrupaciones con las que he estado me han brindado primero amistad y después me han ayudado a elevar la calidad de mi trabajo. Así que creo que a todos desde el principio debo agradecerles, sí, porque todos han puesto un granito de arena para que yo tenga la experiencia, ¿no?, en mi trabajo y que pueda la gente disfrutar ahora de algo que ya tiene 25 años de formación. Oye, Carlos, ¿y cómo llega la oportunidad? Tú estás en Veracruz, trabajas con estas agrupaciones. Uh-huh. Y Ángeles Azules, ¿cómo se hace? Pues es que me estás hablando de que pasaron 15 años ya. O sea, se dice fácil, pero de sí, cuando yo llegué al Distrito Federal. Ajá. Con la Sonora Señorial pasamos por la Constelación, pasamos por La Revelación, pasamos por La Nueva Familia, que era un grupazo en su momento. Sí. Estuve haciendo coros con un primo que a lo mejor lo conocen, Montalvo, el Pirata de la Salsa, que hace mucho tiempo estuvo. También, entonces, llega la oportunidad cuando yo estoy con el grupo La Revelación. Primero de entrar a Cañaveral, pero no se dio en ese momento. O sea, la primera oferta que tuve fue de Cañaveral. Ajá. Pero no se dio en ese momento. Entonces, a los 2 meses me hablan para Ángeles Azules. Y es cuando... Y bueno, ahí grabas un tema que casi nadie conoce, todo el mundo. No, que no hemos bailado en todas las bodas. No, ¿no? No, imagínate tú que me dan la oportunidad de grabar el tema principal de ese disco, que fue El Listón de tu Pelo. Ah, ¿sí? Y de grabar otro tema también muy importante en mi carrera, creo que es uno de mis favoritos, se llama Sin Ti No Sé Vivir, también. Así es.
Entonces, con esa alegría de que me den esos temas, y gracias también a la familia Mejía Dante por la oportunidad, yo siempre lo he dicho, orgullosamente estuve en una agrupación de gran relevancia, de gran importancia en México, no solo en México, en toda América, ¿no? Gracias a ellos también es que la gente me conoce más, ¿no? Por haber estado con la agrupación de Los Ángeles Azules. Me dan la oportunidad de grabar El Listón de tu Pelo. Imagínate tú en su momento El Listón de tu Pelo, y digo, hasta la fecha sigue siendo, ya creo que ya es un clásico porque sigue siendo éxito. Así es. A mí algo curioso me decían los Mejía, de la familia Mejía, que me decían, no es que ahora que grabes este tema, lo vas a oír cuando vayas en el pecero, cuando vayas a un tianguis, cuando vayas en la calle. Yo, la verdad, lo dudé, pues dije, yo creo que están exagerando un poco. Y no, en realidad sí no, fue. No, en realidad, y además, te comento que Richard y yo, y Marianita, bueno, nos dedicamos también a musicalizar eventos sociales. Sí. En verdad que no hay una boda, ¿verdad? Donde unos no 15 se años, en donde no se toque, no, o sea, no es boda si no hay listón de tu pelo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Increíble. Sí, ¿no? Y fue increíble, o sea, esa época, yo estuve 4 años con Los Ángeles Azules. Conocí muchos lugares, bueno, conocí toda la República, o lo que me faltaba de la República Mexicana, conocí todo Estados Unidos, fuimos a Canadá, no me tocó ir a Argentina, yo creo que es una de las partes que me falta, que quiero ir a trabajar, que es Argentina. Okay. Pero bueno, ya como solista ya he recorrido nuevamente Estados Unidos, toda la República. ¿Cómo será esta transición de estas Ángeles Azules, después Cañaveral, y después el gusanito de yo quiero hacer lo propio? Ah, okay, ¿no? Bueno, te repito, o sea, primero me llamaron para Cañaveral, pero no se hizo en su momento. Después entré a Los Dones, a Ángeles Azules, y cuando yo termino mi relación de trabajo con Ángeles Azules, fue curioso porque yo terminé un martes. Y el viernes ya estaba yo trabajando con En verdad, bueno. Sí, lo que pasa es que también tengo una gran amistad de muchos años antes de ser Cañaveral, con el señor Humberto Pavón, con Emil Pavón, con Dairon Pavón, con toda la familia Pavón. Les mandamos saludos a todos. Bien agradecido con ellos porque fueron otra etapa de mi vida musical, de mi trabajo, donde la disfruté muchísimo. Debo de decirles que siempre estoy orgulloso de, no solo de Cañaveral y Ángeles Azules, sino de cada una de las agrupaciones en las que estuve, porque todas me dieron enseñanzas, todas me dieron ese granito de arena que me falta para seguir mejorando mi trabajo. Claro. Y aventurera, ¿cómo de pronto tú estás en Estados Unidos con las giras y de pronto cómo se da? Lo que pasa es que con Aventurera pasó algo bien curioso. Yo empecé a trabajar con algunas orquestas cubanas y ahí conocí a una chica bailarina cubana. No, una gran amiga, y ella era parte del ballet de la obra de teatro de Aventurera, ¿no? Okay. Maritza se llama. Y ella fue la que me invitó porque me dijo, oye, es que hay un casting para entrar a Aventurera como cantante. Digo, yo nunca he hecho teatro. No, tú ven, o sea, me animó. Y la sencillez, ¿no? Claro, que después de que ya recorriste toda la Unión Americana, que estás como solista de tantas agrupaciones tan poderosas, y tener la sencillez de ir a hacer un casting, ¿no? Claro, realmente creo que él lo sabe. En la música tienes que ser, o al menos es mi forma de verlo, tienes que tener los pies bien puestos en la tierra. Así es. Y nunca creer que ya llegaste a lo máximo, porque yo creo que cada día se te presentan oportunidades para hacer cosas mucho mejores, ¿no? De lo que ya has hecho. Así es. Cuando a mí me dice esta chica, oye, ven, que mira, vamos a hacer, digo, sí, voy. Había 60 gentes para hacer el casting. Y yo fui el último, o sea, me tocó hacer el 61. Y sí, finalmente hago mi prueba, el director me habló y me dice, ¿sabes qué? Ya han pasado 60 gentes, dice, y yo creo que eras tú el que te tenías que quedar. Wow. Dice, porque en cuanto escuchamos tu voz sabíamos que era lo que necesitábamos. Él y las hermanas Vallejo en su momento. Y sí, estuve casi 2 años con la obra de teatro, una experiencia increíble, porque yo nunca había trabajado en teatro. Sí. Con grandes actores, ¿no? Santa Marina, Barcelata, la señora Carmen Salinas. O sea, fue algo, una experiencia de verdad, que estoy agradecido también con Dios por eso, porque fue una experiencia muy bonita. Viajamos a Estados Unidos también, anduvimos en toda la República. Y el ambiente de teatro es diferente. 3 horas que duraba la obra,
aprendes a conocer cómo es el movimiento de todo el teatro y te aprendes hasta los diálogos de los personajes. No, y ya no, pero muy padre, muy padre. Y fíjate que dentro de todo, te vuelvo a repetir, estoy súper agradecido, toda mi vida he estado agradecido con Dios, te voy a decir, primero porque me dio la vida. Así es. Segundo porque me dio un don con el cual me divierto, más que trabajar, me divierto. Cuando yo subo un escenario, cuando me toca cantar, para mí es una felicidad. O sea, es lo máximo que yo puedo hacer. Y aparte de darme voz, me ha dado la oportunidad de estar en cosas importantes, ¿no? Te vuelvo a repetir, Ángeles Azules, Cañaveral, ser solista, estar en la obra de teatro de Aventurera. Y creo que soy, si no me equivoco, el primer cantante mexicano que graba con una autoridad de la salsa, como lo es el señor Diego Galé. Wow. O sea, estamos hablando de Marc Anthony, Milo Ruiz, o sea, la persona que le graba a todas esas personas importantes dentro de la salsa, me da la oportunidad de grabar con él, y te vuelvo a repetir, creo que soy el primer mexicano solista que graba con él. Diego, sí, más fácil llegar a Diego. Y grabar en el estudio de Medellín, Colombia, con el señor Diego Galé. Entonces, todo eso se fue juntando y dices, volteas a ver para atrás y dices, creo que mi trabajo lo estoy haciendo bien. Pasa esa etapa de grabar con él. Obviamente con esto me voy a conocer con otro público sudamericano que le gusta la salsa. Y me llega la oportunidad ahora nuevamente, pero ya como solista, de ir a hacer una gira a Estados Unidos. Y vengo llegando de la gira, vengo prácticamente bajando del avión de Nueva York. Wow, no, pues gracias, queremos agradecerte, en verdad, ¿no? Por estar aquí. ¿Qué les parece, amigos, que vamos a ver un fragmento de otro video del señor Carlos Montalvo para que nos deleites con un tema? ¿Te parece, claro, Carlos? Sí, por supuesto que sí. Ok, muchas gracias. Amor en mi vivo el corazón, que me ayuda a olvidar la que borré las huellas.
Negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estamos aquí muy contentos de vuelta en el programa, en el segundo segmento. Supermanteles largos, en verdad, con invitados super lujo. Lo prometido es deuda. No, hombre, qué pena. Y no hay plazo que no se cumpla, ¿no? Acá estamos. Ah, un aplauso para Rafael Gracias. ¿Cómo estás, mi papá? Feliz, Pao, feliz de estar aquí con ustedes, muy contento y agradecido de este espacio que nos abren para poder platicar un ratito y vernos después de algunos ayeres que no nos veíamos. No, ya algunos, no, no yo digo, podría decir, pero tú no. Pues la semana pasada. Hace como unos miles de meses, pero... No, yo quiero presumirles, la verdad, que yo tengo la dicha y el honor de que Rafa, pues, fue mi maestro. Yo quiero presumirte, Rafa, que mucho de lo que yo sé, y lo estaba comentando allá afuera, pues, es de la escuela de Rafa Perrin, que es, sin duda alguna, si no es de los mejores directores que tenemos actualmente. Okay, más de 30 obras de teatro, Rafa. Sí, un ratito de obras de teatro y algo de tele, pero sobre todo el gusto de haber trabajado muchos años y seguir trabajando para el TEC. Pues estuve ahí en el Estado de México, estuvimos como 11 años con el TEC de Monterrey, y ahora con Guadalajara ya voy para también 10, 11 años trabajando. Que eso me gusta mucho, trabajar con jóvenes es quizá de lo que más me motiva. Pero son muchísimos años, ¿no? Ya de trayectoria. Sí, pues empecé a los 8, tengo 53, imagínate. Pero toda la vida, sí, lo primero que hice fue un noticiario para niños en Canal 2.
Y a raíz de ahí, pues toda la vida estudié la... No la terminé, pero estudié la licenciatura en literatura dramática y teatro en la filosofía y letras en UNAM. Y pues sí, desde chiquillo metí en este ajo, porque tú en la música no me vas a dejar mentirlo tampoco. O sea, los que tenemos el privilegio de trabajar en lo que nos gusta, pues esa es la más grande bendición que puede tener la vida, ¿no? Entonces podemos estar horas y horas y días. No, y lo platicábamos también con Carlos Montalvo, ¿no? Que sí, cuando tienes el privilegio de hacer lo que te gusta y vivir de eso, es una bendición de Dios, ¿verdad? Así es, así es. ¿No? Y que te paguen y que la gente vaya. Y que te reconozcan, y que te inviten, ¿no?, a programas como este tan bonito, pues qué más se puede pedir. Pero aparte de todas las obras que hace, creo que está el super ícono y fenómeno en México para una cuestión de teatro que ha marcado a generaciones. ¿Qué año inició La Dama de Negro? ¿Cómo fue? La Dama empieza en 1994, hace 21 años, 5.400 representaciones. Tuve la suerte de que mi hermano Tomás, a quien le mando un saludo muy cariñoso, vive en Tijuana actualmente, a Tommy, él vivía en Inglaterra. Y un día me habla y me dice: oye, hay una obra aquí en Inglaterra que está causando furor. Y creo yo que si tú la vienes a ver, tú puedes ser algo muy interesante en México. Y mencionó la palabra clave: te invito a verla aquí a Londres. Pues vámonos. Bueno, pues vámonos. Y no se acordó de uno. No, fíjate. ¿Sabes de quién sí me acordé? De Toño Calvo. Toño Calvo va conmigo, él era alumno mío también. Yo no hablaba muy bien inglés, hablaba muy bien el inglés gringo, pero el británico le tenía miedo. Y entonces Toño hablaba muy bien, y digo: acompáñame, no seas malo. Y pues vamos viendo esta obra. Bueno, y aparte Toño, que también es talento. Súper talento y productor de la obra, porque fue a fin de cuentas el que se iba a imaginar que lo estaba yo invitando a ver el mejor negocio que he hecho. Pero luego, un género como el terror, aquí de repente, pues estábamos acostumbrados a las películas de blanco y negro, con Germán Robles, etcétera. Pero tuvo muy buena aceptación, demasiada buena aceptación, por no en balde ya los años que tiene. Pero siempre fue un riesgo tomar esa decisión, ¿no? Claro, porque se burlaban de nosotros. De hecho, cuando fuimos a sacar el anuncio del periódico por primera vez, que fuimos Toño y yo, los productores que estaban ahí, vengan, vengan, pero literal, vengan, vengan. Y nosotros sentaditos así, ¿te das cuenta? Así, él y yo, con niños chiquitos, y llegan así, pues, todos los productores de esa época, ¿no? Estos estúpidos, quieren hacer, sí, por Dios, quieren hacer teatro de terror y en el Arlequín, ¡ja! Y todos se burlaron, todos ya están muertos. Sí. Todos ellos ya murieron, te lo juro. Los cuatro ya murieron. Las marcaron de viejitos. Pero sí, pues la obra sigue. La obra sigue. Pero sí, tienes toda la razón. Fue romper un paradigma que, de hecho, a la fecha, pues no hay otra obra de terror. No, y que de hecho es súper difícil de por sí llenar una obra de teatro, el teatro, ¿no? Y mantenerte durante tantísimos años en cartelera con un éxito rotundo. Y pasar por devaluaciones económicas, devaluaciones monetarias del país muy complicadas. Es que mira, bueno, ustedes yo creo que eran bebés, pero cuando La Dama estrenó, no había celulares, nada más para entrada. ¿En verdad? No existía Ocesa, no existía Ticketmaster, no existía nada de eso. O sea, los boletos eran de papelito, te ponían fila tal, asiento tal, te daban tu papelito, ¿no? O sea, era otro México. Cuando cumplimos 20 años nos reveló la placa López Dóriga, y fue muy interesante lo que él hizo, porque hizo una analogía de cómo era México 20 años atrás, y ya estaba La Dama de Negro, ¿no? Entonces, sí, verdaderamente, pues ya estamos hablando de tres generaciones. Nos ha pasado que van parejas con sus hijos, a partir de 10 años puedes ver La Dama de Negro, y van personas con sus niños de 10, 11 años que dicen: la venimos a ver de novios, y ahora traemos a nuestro hijo a verla. ¿Verdad? Pues claro. Claro, pues sí, son 20 años, es una generación completa. Entonces es impresionante que te topas con... Bueno, cuando yo estrené la obra, yo hacía el papel del chavo joven, y cuando era de vez en cuando lo hago, ahora ya el papel de ser galán. Le reclamo a los tramullistas, y le digo: oye, le pusiste más escaleras, más peldaños. No, es la misma señora de la estrella, pero usted tiene ya más años que uno. Oye, Rafa, ¿y alguna anécdota? Porque digo, La Dama de Negro es famosa, obviamente, por la calidad, pero también por las historias que hay detrás de todo lo que platica el mismo público, ustedes mismos. Eso es impresionante. A mí me interesa mucho más, porque lo que decimos nosotros puede sonar a que lo estamos inventando, pero lo que dice el público nos da mucho, pues no miedo, porque miedo no da, pero sí se sacará. Y por ejemplo, una de las cosas que más nos sacudieron fue cuando nos escribieron: ¿quién es la niña que se sienta en el baúl y que está atrás del señor Bichir toda la obra?
Entonces, y, pues y bueno, sí. Yo creo que así de... No, el maestro estaba muy, muy asustado esa vez. Y cosas, bueno, que dice mucho la gente de que ven un niño en la obra, Maxine Woodside, jura y perjura que hay un niño que entra en escena, damas de blanco, o que hay dos o tres damas de negro. En fin, digo, es una gran historia de terror de una manera muy interesante, muy, muy inteligentemente contada, y que provoca una especie de hipnosis colectiva en la que todo el público juega a ser niños, como cuando éramos chavitos. Así y es. Que tú podías tener una muñequita y jugar dos horas con ella, dos horas con el carrito. Eso es lo la que pasa con la dama. Despertamos la imaginación. Y a veces estamos en una escena normal y todo el público grita. Y se abre una caja de palabras. Literal. Literal. Y, y lo padre es que no hay monstruos, no hay explosiones, no hay. Todo es platicado. De hecho, cuando la gente llega y dice, a ver, tres sillas, un baúl, y voy a estar dos horas oyendo a dos tipos, como que dije, híjole, ¿por qué vine? ¿No? Y empieza uno a platicar la historia de tal manera que cuando llegan los momentos culminantes de la obra, la gente participa más que nosotros y empiezan a disfrutar, y nosotros nos volvemos una especie de conductores o moderadores de controlar, porque si hemos llegado a tener experiencias de gente que verdaderamente... ¿Están en pánico? ¿Te ha tocado alguna historia así? No, hombre, muchas. En Puebla, un espectador del Teatro Principal de Puebla, que es un teatro de esos que tienen como arquitos, el segundo piso se aventó hacia la luneta, hacia las butacas, porque sintió la presencia de la dama negra ahí. Estaba empezando la obra con Tomás y con Alejandro Tomás, y le estaba yo haciendo ese día, cuando de repente vemos que pues, un cuartito sale acá. No, entonces Toño Calvo pues le pregunta qué pasó, y pues que sentí la presencia de la dama. Y así como esa, te puedo explicar mucha gente que a la puerta de salida de urgencia empiezan a sáquenme. Cantidad de mujeres que se hacen pipí, muchísimas, desmayados. O sea, han pasado muchas cosas que verdaderamente, pues, se dejan llevar, y de eso se trata. Así ya lo va a decir, porque nunca falta el que dice, a ver, que me asusta. El escéptico, ¿no? Ese es el que peor la pasa. Pero los que vienen con ganas de divertirse, de disfrutar la experiencia, viven una pues por algo llevamos. Pues ahí está el éxito, ¿no? El inconsciente colectivo que se crea en el momento de la obra, ¿no? Pero la maravilla de la dirección, porque lo mencionó Rafa, dos sillas, un baúl. Claro, sí. ¿Qué haces con eso? Más de dos horas, debe haber, de verdad, y te lo agradezco mucho, pero sí creo yo que dentro de las cosas tan complicadas que he dirigido a lo largo de mi carrera, sí creo que La Dama es una obra que es de alto rendimiento y de alto mantenimiento, porque la seguimos ensayando casi todos los días. Ahorita, por ejemplo, la función es a las 7, pero yo voy a llegar 5:30, porque vamos a ajustar unas cosas de Times. Hoy es la última función que damos en el telón de, bueno, este fin de semana es el último fin que damos en el telón de asfalto. Okay. A partir de la próxima semana nos vamos a Rafael Solana. Padrísimo, tomen nota, amigos. Está en Miguel Ángel de Quevedo. Bueno, esta semana en el Teatro Telón de Asfalto, que está en Perpetua número 4. Okay. Ahí vamos a estar viernes, sábado y domingo. El viernes y el sábado el señor Ernesto D'Alessio y su servidor, y el domingo el señor Colombo y el señor D'Alessio. Y la próxima semana vamos a estar ya todo el año, del 6 de agosto al 6 de agosto, vamos a estar en el Teatro Rafael Solana en Miguel Ángel de Quevedo. ¡Ay, qué padre! Wow. Pues tenemos que ir a verla y tenemos que invitar a nuestros amigos también de claro, acá del público. Por supuesto, ¿no? pues les regalamos boletos, ¿quieres? Sí, ¡hombre! Si nos regalas, Rafa, ¿por qué no por les favor, regalamos ¿no? boletos ¿sí? para. Vamos a regalar dos. Vamos a regalar para el próximo. Para este domingo, en el telón de asfalto, vamos a regalar 5 pases dobles para la función de la Sierra. ¡Wow! ¡Ay, un aplauso para Rafa! Pero además, vamos a regalar 5 pases dobles para la primera función en el Solana. ¡Padrísimo! A viernes padrísimo. A las 7 de la noche, ¿no? Entonces, 5 dobles para pues, las ¿para personas este que llamen. 5 para este domingo y 5 para el próximo. ¿Qué dinámica de parte que pongamos? Las primeras 5... Pues para que vean la entrevista, Rafael ya lo mencionó, ¿en qué año inició la madre? ¡Ándale! ¿En qué año inició? Ya sea que nos contesten vía Twitter o en la página de Facebook. Exactamente, o directamente en las TeleTV. Ahí va a estar fenomenal y ahí los esperamos. Ay, mi mamá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Ahorita el elenco estamos alternando funciones, Ernesto D'Alessio, el maestro de Siovichir, Juan Carlos Colombo, Benjamín Rivero, Fabián Lozano García, Ricardo Morelli, tu servidor. Está maravilloso. Y vamos a estar en San Cristóbal de las Casas el próximo 8 de agosto y a partir de septiembre la gira por todo México. Siendo la única obra que tiene a veces 3 funciones el mismo día. Es un éxito tremendo. Oye, Rafa, pero tú también has dirigido de todo, musicales, de teatro maravillosos.
comedia con Derbez, sí, también. Sabes a quien pueda. Sabes a quien pueda. Derbez y Víctor Suárez, sí, maravilloso. Regina. También. Regina con Lucero, con Lucero. Que fue mundialmente famosa por el guarura de Lucero. ¿No? Por el I. Por el I. Sí, caray, pero que fue toda una aventura montar esto. Jaudini. Sí, fíjate que Jaudini es un reto que tenemos Toño y yo de que queremos reponerla. Es que me parece que sí, hay mucha gente que la recuerda como. Y realmente fue una temporada corta, fueron un año. Hace ya muchos años. Y la gente que la vio la recuerda, y la recuerda con mucho amor, con mucho cariño. Es una música maravillosa de Toño, una historia apasionante, más unos trucos de magia impresionantes. No, en verdad, ¿qué es lo que disfrutas más, Rafa, de todos los vivir? A mí me encanta vivir, soy un hombre que disfruta vivir. Estuve muy cerquita de la muerte a los 30 años, me dio un infarto, bla, bla, bla. En la dama al principio, sí, y y disfruto mucho vivir. Pero sí, lo que dijimos al principio, la maravilla de trabajar en una profesión en la que eres inmensamente feliz. Claro. Pero sí, dirigir me gusta muchísimo, y también dirijo tele y dirijo lo que tú quieras, pero el privilegio de agarrar un texto y pasárselo a un actor para que éste lo cuente, eso es una cosa maravillosa, porque sí está en tus manos el cuidar todo esto, ¿no? Y supervisar que surja la magia, ¿no? De la creación del personaje. Sí, tú en la música esto es como cuando te enfrentas al pentagrama vacío, ¿no? Y estás componiendo, pues nosotros los directores, bueno, a lo mejor no componiendo, haciendo un arreglo, mejor dicho, ¿no? Los directores hacemos unos arreglos a la literatura dramatizada para llevarlo al escenario. Así es. Pero sí es un proceso de creatividad, claro, en donde las musas tienen que estar ahí bajando, porque si no, no más, ¿no? Claro. Y luego pues el reto de que a los actores les montas la obra y lo estás en el ensayo, y de repente los actores se te voltean a ver como diciendo, vamos bien, y tú dices, ay Dios mío, estaremos en lo mismo. Exacto, ¿no? Entonces es un proceso bien angustiante, divertido y apasionante también. Oye, Rafa, un musical, una obra de teatro del género que tú gustes, que tú digas, esta obra la quiero hacer. Ay, ay, ay. La quiero dirigir. Ay, ay. Pues, ¿sabes cuál? El Fantasma de la Ópera. Ay, Rafa, te invitas, por favor. Sí, es de las bandas que me faltan. Sí, porque sí te puedo decir con mucho orgullo que soy de los pocos directores que camina en Londres o en Broadway y dice, ya la dirigí. Sí, Miserables. Todavía he tenido la suerte de dirigir todas ellas, ¿no? Increíble. De hecho, lo último que acabo de dirigir fue un montaje que hicimos de cabaret en Guadalajara, una cosa espectacular, y era de las que me faltaban, y era de mis retos. Pero el fantasma yo creo que es la que nunca he podido. Hay una parte en especial, que es cuando el fantasma sube al final del primer acto en el adorno del techo. Así es. Yo digo, bueno, eso ha de ser maravilloso vivirlo, ¿no? Vivir esa sensación como de que te estás elevando al cielo. Quizá el fantasma de la ópera sería candil, como todo eso, bueno, todo es maravilla. Y que aunque ya también es una obra muy, muy viejita, tiene un concepto bien padre y que se puede refrescar mucho. Aparte del público siempre, de todas las edades y abiertos a todas las opciones. Y que repitan. No, bueno, pero aparte son íconos, ¿no? Del teatro. Mi Rafa, pues nosotros te agradecemos muchísimo. La verdad es que pudiéramos estar aquí todo el día y la verdad que nos encantaría invitarlo posteriormente para que nos diga cómo va la nueva apuesta de La Dama de Negro. Y la nueva obra que estoy preparando, que es un monólogo que me está escribiendo el señor Mauricio Pichardo, va a ser un espectáculo de terror. En donde me voy a encerrar haciendo un experimento ahí con toda la gente. ¿Qué te parece que vienes para Vamos a platicar para que nos platiques de qué se trata? Y van a ver qué padre. Y ahora sí va a ser. ¡Ay, qué te va! ¡Ay, Lolita! ¡Mira, Lolita! Un aplauso muy fuerte para todos. Y hasta que tenemos un fragmento de La Dama de Negro también. Si nos producción, si nos con mucho miedo. Con mucho miedo. ¿Tiene el fragmento de La Dama? Sí, tenemos. Preparamos ahí algo. ¡Uy! Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con... Una obra de teatro que ha batido todos los récords de la historia en este país. Las verdades y enigmas que la mayor leyenda de terror ha producido en 18 años de historia alrededor del mundo.
quedan al descubierto. La gente gritaba. En 18 años de apagar la luz y caminar a oscuras pasan muchas cosas, se sienten muchas cosas. Los protagonistas de la legendaria obra teatral en México dan a conocer los sucesos paranormales que han presenciado a lo largo de más de 4.000 representaciones. Solo somos dos actores por función. Nos hacen llegar comentarios de otros actores que ven en escena. Subo por la escalera y y al llegar arriba veo a la dama de negro, pensando yo que es la actriz, y me encuentro que la actriz está abajo en el... Hasta conductores de radio y tele han dicho: oye, el niño ese de blanco que sale con la pelota, ¿quién es? Al niño, no hay ningún niño. Extraños accidentes y tragedias padecidas por el elenco y el público son reveladas. Sí, tuvo un problema, una persona se le paró el corazón. Humberto Dupeyron una vez sintió que lo empujaron y se abrió la frente. El señor Pizarro, en una persecución, tuvo que dar 7 puntadas en su boca. Conoceremos los sucesos que convirtieron a esta historia en la más vista en países como Inglaterra, España y México, cuyo éxito la llevó a la televisión e inspiró la más reciente película. Se trata de la versión cinematográfica de la historia de fantasmas La Dama de Negro, actuada, protagonizada por Daniel Radcliffe. Y revelaremos la... De vuelta, amigos, en este último segmento de Amigos con Power, como todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. En vivo. En vivo y en directo, como las buenas obras de teatro, así me enseñó Rafael Perrin, y así es nuestro esfuerzo, ¿verdad? Aquí yo tengo también otro maestro, porque quiero que sepa que además de ser nuestro coach consentido del programa, él también es productor de teatro y también de musicales bien bonitos, hablando de teatro. Sí. Nuestra casa en la calle, fue una aventura increíble, ¿verdad, mi George? Pero bueno, el día de hoy viene, pues, como ustedes ya lo conocen, amigos, como el facilitador de procesos de facilitador vida. Facilitador de procesos de vida. Ahí ya lo aprendimos. Y nos quedamos en la continuación. Claro, ¿no? La semana pasada estuvimos trabajando acerca del poder mágico de las palabras, ¿no? Tanto para bien como para mal. Así es. Y habíamos estado así recapitulando rápidamente que las palabras, sobre todo enfocadas hacia los niños, pueden hacer mucho, mucho daño. Que realmente lo que somos hoy es el resultado de todas las palabras que nos fueron dirigidas a lo largo de nuestro crecimiento, ¿no? Y bueno, nos quedamos con muchas cosas que realmente no nos resultan funcionales. Así es. O sea, nos echan a perder la vida. Exacto. Y no nos damos cuenta, y lo peor es que creemos que la vida es así. Y no es cierto, ¿no? Hay mucha gente que se quedó con un estigma de eres un tonto, eres un flojo, eres un esto, eres un lo otro. Y su inconsciente, no la parte consciente de ti, sino el inconsciente lo asume como real, lo asume como verdadero. Y no es cierto. O sea, nadie es características, esas etiquetas. Estigmas que te dejan. Nadie es así. ¿Y cómo lo desprogramamos, niños? Porque ahí está lo que nos quedamos pendientes. Exactamente, eso me encantó. De hecho, me encanta que los resultados de la charla anterior nos den el tema siguiente. ¿Cómo desprogramarnos? Primero, tenemos que darnos cuenta, tenemos que ser conscientes que no todo lo que nos dijeron es cierto. Así es. Y normalmente, ¿por qué lo asimilamos como cierto? Porque nos lo dijo una figura de autoridad. Ya sea una figura de autoridad moral, una figura de autoridad familiar, cultural, líder de opinión, el líder de nuestra comunidad de amigos, un líder social, en fin, ¿no? Los medios. Entonces, cuando nosotros le creemos a ciegas a alguien así, eso lo asimilamos para adentro y es una verdad, entre comillas. Okay. Pero si ese algo no te funciona en tu vida, es decir, no te hace sentir bien, no te hace sentir a gusto, no te hace sentir feliz, no es para ti. Y eso lo debemos tener mucho en cuenta. Lo que no te funciona, no te hace sentir bien, no te hace sentir feliz. Claro. Lo que sí te funciona, te genera una sonrisa al despertarte. En el transcurso del día, una sonrisa espontánea cuando vas caminando, cuando vas manejando, eso es lo que funciona para ti, ¿no? Hay niños que dicen, es que a mí no me gustan las alcachofas.
Y entonces, que a mí no me gustan las espinacas. O sea, no sabes ni por qué. Y tú adulto, le dices, bueno, cómetelo, pruébalo y ya después me dices si te gusta o no. Claro. Eso un adulto inteligente. Un adulto que tiene ese mismo estigma es, te lo comes porque te lo comes. Autoritario. Exactamente. Entonces, si el niño lo prueba y no le gusta, no es para él. Hay que respetar. Exactamente, no, no le funciona, su organismo está reaccionando. No pasa nada si no se lo come. Exacto. Y luego, cuando alguien se queda con el estigma de que eres un flojo o eres un tonto, no es verdad tampoco. O sea, porque esa sensación te incomoda, no te hace feliz. Así es. Sin embargo, vamos a la parte importante. ¿Cómo nos comenzamos a deshacer de esas cosas? Primero, ya lo dije, admitir que hay cosas que no nos son funcionales. Y si no es funcional, vas a buscar lo que sí te funciona. La contraparte, esa parte de ese tema o de ese, ¿cómo decir? De esa etiqueta en específico, vamos a buscar la contraparte que sí te funcione. Es decir, ¿cómo te gustaría hacerlo? Y en algún momento en tu vida... Por ejemplo, un niño que es muy minimizado, ¿no? Uh-huh. Que de pronto tiene papás, o a lo mejor tuvo la infortuna de ser un niño adoptado, o un niño... papás controladores, con papás, ¿no? controladores que sufre bullying, por ejemplo. Exacto. ¿Él cómo puede desprogramar cuando ya sabe? ¿Cómo puede desprogramarse? O sea, primero, en algún momento en tu vida, y sobre todo en tu vida infantil, adolescente, tienes éxitos o tienes realizaciones, tienes momentos que te hacen feliz y que no dependen del control de tus papás o del bullying o de la minimización. O sea, incluso esos niños que acaban siendo niños solitarios, ¿sí? Niños que se van escondiendo, que entre menos sean notados están mejor o se sienten mejor. Hay momentos de verdad en los que sí resaltan. Y esa sensación de resaltar se te queda, o sea, realmente se te queda grabada. Inmediatamente entra el chip de no, o sea, tú no eres así, bam, bam, y te retraes. Pero esa sensación grata es lo que te va a servir para recapacitar y decir, es que sí me sentí a gusto, sí me sentí feliz, sí me funcionó. Entonces, cada vez que tú te sientas a disgusto, vas a regresar a esos momentos donde te reconoces que sí te funcionó. Y entonces va a decir, no, es que ese sí soy yo. Claro. Ese otro que al que me han a mí arrinconado a ser, ese no soy yo. Soy yo ese que en algún momento se sintió feliz. Y tienes que recapturar el momento y la sensación. Y hacerlo tuyo. Momento y sensación. Momento y sensación. Y ahí está la clave. Y ahí está la clave. Y cada vez que te vuelvas a sentir retraído, dices, no, a ver, esto no me gusta, esto me incomoda. Me voy a esos momentos, ¿cómo era? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo? Ah, ok. Lo retomas para ti y lo plantas en este momento y de ahí vas reencontrándote a ti mismo para deshacerte de esas etiquetas. De lo que padrísimo, amigos. Pues bueno, pues esto fue unos consejos más que te agradecemos, mi George, porque es de las secciones de verdad que más comentabas con el público, porque creo que nada como... pues como poner otro granito de arena para poder tener un estilo de vida mejor. Personas, exactamente, ¿no? Mejores personas, ¿no? ¿Y qué te parece, mi George? Que bueno, a ver, Marianita nos va a comentar acerca de él. Varias cosas. Una, si se quieren ver así de guapas como Pau y como yo, ya sabes, Octavio Rueda, como yo, lo mejor. No sé si tengan sus datos ahí para en producción para ponerlos al ratito, que eran las contrataciones. Perfecto. Y bueno, Richard de Paris Night. Claro que sí, pues... ¿Puedes hacer favor de presentar a Johnson? Les recordamos, tenemos servicios empresariales para banquetes, para bodas, para 15 años, para todo tipo de eventos sociales. Con el mejor grupo versátil. Con el mejor grupo versátil de México, Paris Night. Así es de que, adelante cápsula. ¡Corre! Los dejamos con cápsula. La cápsula de Paris. El artista modelo de sus sueños. Víctor y Javi, somos Camila. Creo que deben de compartir muchas cosas muy lindas, así que mucha suerte en esta nueva etapa. Feliz luna de miel.
dedicamos a hacer de tu evento una experiencia inolvidable? Porque tenemos y contamos con la confianza y reconocimiento de nuestros clientes más selectos del medio artístico, empresarial y político. A mis amigos de Helicóptero México y Paris Night, me encanta volar a mí también. En esos aparatos maravillosos y nada, buena suerte. Que sigan los vuelos. Hemos realizado las bodas más exclusivas de parejas de otros países. E incluso hemos sido invitados a Italia como orquesta espectáculo. Por lo que no.
te queremos agradecer, en verdad, muchísimo porque nos estás regalando tu tiempo. Coméntanos en dónde te vas a presentar. Pues mira, ahorita lo más importante para mí es que este 20 de agosto estaré en Broadway, en Nueva York. ¡Wow! ¡Ay, mamá! Donde vamos a una premiación a lo mejor de lo latino. Y bueno, gracias por la consideración para esta persona y por mi trabajo. Gracias porque soy invitado para eso y vamos a hacerlo allá en Nueva York. ¡Buenísimo! No, pues un aplauso para Carlos. Gracias. No veníamos preparados. O sea, no podemos cerrar el programa. ¿No? A ver, haz una improvisación chiquita del listón de tu pelo. Claro que sí. Suelta el listón de tu pelo. Desvanece vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Que beberé del perfume de tu piel. Deslizando dedos en tu cuerpo, provocando al amor. Ay, apágame la luz, no puedo esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme pinchar, déjame que pase dentro de ti. De tu sensualidad que siempre callé. Por invitarme, para mí siempre es un honor estar con gente que es amiga mía, ahora son amigos míos. Muchísimas gracias, mi Carlos. Y bueno, pues no será la solamente la primera. No, claro que no. Cuando ustedes me inviten, estaré aquí con todo gusto. Siempre será un placer platicar con todos ustedes. Pues muchísimas gracias, amigos. Pues esto fue todo por el día de hoy. ¡Vamos!